Resumen Legislativo. Entre las decisiones más importantes del Poder Legislativo anoche está la aprobación de la Ley de Aviación y asimismo esta reunión que sostuvo la Comisión de Energía, la Comisión 1 y 2 del Congreso Nacional con los directores de Empresa Energía Honduras y el gerente del ENE a fin de encontrar los motivos por los cuales actualmente la energía en Honduras es cara. La Comisión de Energía del Congreso Hondureño se reunió ayer con los representantes de la Empresa Energía Honduras y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a fin de buscar mecanismos que conlleven a la refundación del sistema eléctrico. Bueno, dos temas en particular. Uno es una queja que existe por parte de la Asociación de Municipios de Honduras, en donde ellos establecen que se les ha cortado la energía eléctrica a algunas municipalidades en nuestro país. Energía Honduras argumenta que es porque han entrado en mora, pero la Asociación de Municipios argumenta por otro lado que Energía Honduras no ha hecho efectiva la cancelación de los impuestos municipales respectivos. Los parlamentarios explicaron que dentro de este trabajo está la creación de una comisión especial de carácter permanente. Se acordó formar una comisión especial que va a quedar de carácter continuo, tocando todos estos temas, porque el tema del año no se va a resolver en un día, ni en una semana, ni en un mes. Entonces ese es un tema. El segundo tema es el tema de los precios y el problema financiero que tiene la ENE. Quienes quebraron a la ENE fueron grandes empresas que no pagaron por el servicio, número uno. Número dos, los contratos de generación de energía, en especial los nuevos contratos de generación de energía renovable, tanto hidroeléctricos como solares, son quienes tienen en la quiebra a la ENE, porque tienen preferencia con tarifas altísimas. Entonces eso limita al ENE a poder darle tarifas competitivas al pueblo hondureño. Se informó también que se buscará obtener mejores precios en la energía. Al hacer un análisis de la matriz energética en nuestro país, existen cláusulas en los contratos que establecen que una vez se entra en generación, se le debe dar prioridad a aquella energía que es producida por búnker y no a la energía más barata, que es la energía, en este caso, producida hídricamente. Entonces, eso justamente es el análisis que se debe realizar. Entre tanto, las bancadas de oposición rechazaron anoche los señalamientos hechos por el mandatario hondureño, quien señaló que la caravana de migrantes está politizada. De ninguna manera el Partido Liberal se vale de la necesidad de estas personas de encontrar trabajo, de encontrar seguridad, para utilizarlo políticamente. No, puede ser una bandera política, porque el hecho de que gente quiera irse de Honduras, quiera salir del país, es porque no encuentra aquí lo que necesita para vivir dignamente. Eso es estar buscando chivos expiatorios. La persona más informada aquí es el señor Juan Orlando. Libre, nadie de Libre está haciendo ese trabajo. El mayor y el mejor promotor de la migración en este momento es el presidente Juan Orlando. Entre otras leyes que se han comenzado a discutir aquí en el Congreso Nacional son las reformas a la ley del sistema financiero, las instituciones del sistema financiero autorizadas para realizar intermediación financiera. Asimismo, se ha comenzado a discutir la ley que regula la actividad desarrollada por prestamistas no bancarios. Estas leyes comenzarán su debate aquí en el Poder Legislativo. Lo más importante, a esta hora, vuelvo con ustedes junto a mi compañero Fernando Elías. Retorno con ustedes al set principal. Resumen Legislativo.